la Biblia en algún momento de vida y algunos pasajes bíblicos de uno de Levito a la Biblia. Y hay otro libro sobre caudillos, sobre, no recuerdo el título exacto, quisiera recordar el nombre del título del libro. Hay uno que está saliendo que eran las mentiras sobre el libro de este libro. ¿Cómo se llama el otro libro? ¿Qué poca tiene ese güey, mano? ¿Por qué? Porque anda presumiendo que es un padre ejemplar y resulta que tuvo dos hijos fuera del matrimonio. ¿Cómo me caen gordos los hipócritas? ¿Y para qué te cuento cómo me cae a mí? Me dan ganas de romperle el hocico para que se haga hombrecito. A ese copetudo hace falta enseñarle que a la mujer se le respeta. Palabra que sí, mano. Te lo cenas tú, me lo ceno yo. Juega, vamos a rompérsela para que no ande de picaflor. Ni su gaviota lo va a reconocer. Desgraciadísimo. Y ahí le mando otro giro postal por 1,000 pesos. Por favor, dígales a mis 3 socios que espero verlos muy pronto para entregarles personalmente sus costalitos de oro a cada uno. Creo que ya les conté de todo el cochinero que hacen estos desgraciados. Son toda una mafia. Compran a los referees, arreglan las peleas, llevan puro acarreado a la arena para fastidiar al contrincante. Son remañosos, pero conmigo no van a poder. A todos les he roto el hocico y por knockout. Ya sueño con enfrentarme con ese desgraciado. Bueno, chaparra, pórtese bien y Dios mediante nos vemos el 1 de julio. Por el campeonato welter de la República, Quique Peña Nieto, el Coqueto, contra Pepe el Toro. Híjole, tengo miedo que el Torito lleve el escudo del partido en los calzones. No tenga miedo, vieja, ganaremos. Mejor hay que cambiarle el chor, no vaya a ser. Pero vieja... ¿Qué entiende? Pero bien van conmigo. ¿Qué, no ves que Lisa nos trae bien vigilados? No nos vayan a anular la pelea. Ni hablar. Oh. Así por la buena lo convencen a uno las viejas personas, ¿no? Vamos para la arena, me está ayudando. ¿Qué? ¡Adiós, muchachos! ¡Pelean 12 rounds! En esta esquina, de 66 kilos 600 gramos, el retador, Pepe el Toro. Queridos amigos, todo el pueblo confía en que Pepe el Toro le va a dar una lección. Las grandes mafias que controlan este deporte hicieron hasta lo imposible para que el Torito no se enfrentara contra el Coqueto del Estado de México. Ya todos sabemos que las infidelidades y la traición son el talón de Aquiles de este Coqueto. Quiere con todas. Dicen que las trae muertas. Todas nuestras simpatías están con Pepe el Toro y según parece el público lo favorece también. Esa miradita con aires de gran señor es la que purga a los mexicanos. El Torito se está llevando la pelea, pero no solamente por la técnica, sino también por el coraje, el pundonor y sobre todo, diría yo, por la casta de campeón que tiene. Ese gancho a la zona hepática doblado al muñeco de cartón. La mafia está preocupada. El padrino de Peña Nieto se ve nervioso. Saben que su muchacho se va a caer de un momento a otro. Ese ha sido un cabezazo descarado. Pepe el Toro ha ido a la lona. Solo así podían tumbar al Torito, peleando sucio. Pero ya se puso de pie y parece que tuvo una inyección de vida. El carpinterito le está poniendo un baile. Ni su gaviota lo va a reconocer. Ya se les cayó el teatrito. Ese muñeco era solo un producto de la televisión. No, señores y señoras, hace falta más que un hombre guapo y una actriz famosa para conquistar el corazón de la prole. Mala palabra ni ponerle mal ejemplo.
¿Usted cree que a mí no me gustan las viejas? ¡Yasto! ¿Y algún día me ha visto chisponeando con ellas? ¿A ver cuándo? ¡Nunca, verdad!